Y acá viene la parte práctica. 80-20. Si yo el 80% del tiempo me enfoco en lo negativo, en lo que salió mal, eso se llama cultura del déficit, porque solamente me queda un 20% del tiempo para hablar de lo que sí salió bien. La propuesta es hacerlo al revés, hacer la, la, la carta de Mozart. 80% del tiempo hablar de lo que nos salió bien, de lo que logramos, de lo que nos hace felices, y un 20% para hablar de lo que tenemos que mejorar. ¿No sería algo revolucionario en la Argentina? Eso se llama cultura de la abundancia. Pero dejar de pensar que lo hagan los demás y empezar a hacerlo yo, ese es el cambio. Y ahí empiezo a usar una estrategia de un genio. Que además podemos hacer otras cosas. Podemos hacer, por ejemplo, algo muy práctico. Una manera de ser positivos todos los días es buscar cuál ritual o rutina que puedo instalar en mi vida, decir o hacer algo que haga sentir a otra persona bien. Todos los días buscar de hacer o decir algo que haga sentir a otra persona bien o que la haga sentirse mejor. Otra manera de desarrollar la actitud positiva, entrenarse en encontrar el beneficio oculto de las decepciones. Es decir, cuando algo no salió como yo quería, preguntarme dónde está la oportunidad o dónde está el aprendizaje. Y les puedo asegurar que lo van a encontrar. Entrenarme en encontrar el beneficio oculto. Descubrir algo que me gusta hacer y hacerlo. ¿No? Esto de los hobbies, las cosas que nos encantan hacer, hacerlo, porque eso me pone en buena sintonía, eso me va a poner positivo. Si yo estoy todo el día atado al deber ser, difícilmente voy a estar muy positivo, voy a tener un mal humor de aquellos. Y una, una más, y tal vez esta la, la más desafiante. Abstenerse de participar en conversaciones destructivas, abstenerse de engancharse en los rumores. Abstenerse porque eso inmediatamente pone al cerebro en la sintonía negativa. Es decir, yo de esto no participo, chicos, y me voy, y me voy a hacer algo que me guste. ¿Por qué? Porque además si yo entretengo ¿eh? un minuto que yo entretenga, un solo minuto que yo entretenga a mi mente en un pensamiento negativo, y cuando yo estoy pensando mal del otro es entretener mi mente con un pensamiento negativo, deja mi sistema inmune débil por varias horas. Es decir, si no lo hago por el otro, lo empiezo a hacer por mí. Fíjense, nuestro cerebro está preparado para enfocarnos en lo bueno y la salud depende también de eso. Fuimos creados para eso.